Oiga, inmediatamente presentamos una tradición que no se ha perdido, no se olvida, en la península de Santa Elena. La gente todavía se transporta en carretas tiradas por acémilas. Pero no lo mires que no es contigo, tranquilo. A continuación. La parroquia Muey en el cantón Santa Elena rompió la historia. El camino vecinal que era ancestral ahora tiene una vía de acceso nueva y dejaron por completo el transporte de cuatro patas. Sí, así que en antes pues caminábamos, no digo en burrito, lo cargado para Libertad a comprar la comida y así mismo regresábamos en el burrito ya cargado. Andábamos, el burro no mandábamos antes con él. Hasta Libertad, Santa Elena, Anconcito. Sí, a vender el agua, la leña, que iban a vender. Y ya, pues, ahora pues estoy agradecida porque ya hemos hecho la carretera, porque atragábamos puro polvo. Polvo nomás, los niños se enfermaban, no teníamos cómo llevarlo al médico. Solo en burro lo llevábamos. Así es, el uso de acéminas es cosa del pasado. El desarrollo para la población que vive de la pesca es vital con las vías de comunicación. Ahora podemos tratar, hasta yo con mi negocio puedo circular con mi triciclo, cualquier carro, lo que sea, puede venir. A todo eso, señor. Porque antes era difícil salir, teníamos que salir al centro, siquiera unos 3, 4 kilómetros para ir en burro, salíamos nosotros en burrito, porque no, ese era el único afán de poder salir a hacer las compras. Incluso ahora pueden hacer competencias que incentivan el deporte entre la juventud peninsular. Sino también incluso van a tener transportación pública que no la tenían antes porque no tenían vías. Es la primera vez que se llega, lamentablemente se ha tenido que esperar mucho tiempo, décadas, para que por primera vez se llegue con asfalto a estas personas que más lo requieren, personas necesitadas, y esto indudablemente que es un impulso al desarrollo de la provincia. La parroquia Muey o José Luis Tamayo ya es parte de los sitios turísticos de esta región. Al mirar